Desde Tepatitlán, Morelos, Jalisco, para la región de Los Altos, buenas noches. Bienvenido, está usted en Central Noticias Tepatitlán. Ya noche de jueves, 9 de octubre del 2014. 71-545-50, línea telefónica en el estudio. 378-707-0048, los mensajes de texto vía celular. En las redes sociales, Facebook, TepaTV, Twitter, TepaTV-Canal 2. Estamos ahí a sus órdenes para mantener comunicación directa con usted. Y le agradezco mucho la atención brindada, como siempre, al trabajo de los reporteros de Central Noticias. Soy Rafael Hermosillo y lo voy a acompañar en los siguientes minutos de información. Se lo habíamos comentado, octubre es el mes dedicado para hablar sobre la sensibilización y la lucha contra el cáncer, en especial el de este tipo, el cáncer de mama. Se invita a las mujeres a hacerse los estudios, los exámenes necesarios para prevenir esta, que es una de las primeras causas de muerte en las mujeres. Octubre es el mes de las lunas rojas. Este mes también es dedicado a sensibilizar sobre el cáncer de mama. Esta acción se celebra en todo el mundo durante los 31 días del mes y contribuye a aumentar la atención y el apoyo a la concientización y sensibilización del cáncer de seno, así como la detección precoz, el tratamiento y los cuidados curativos. 1.38 millones de nuevos casos ocurren cada año y 458 mil muertes se registran en todo el mundo debido a este mal. Este tipo de cáncer es el más frecuente entre las mujeres tanto en países desarrollados como en los que comienzan a tomar auge. A pesar de estas cifras, la mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estados avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso o a los servicios de salud. La mamografía es una radiografía de los senos. Estas son el mejor método de detección temprana del cáncer de mama. Cuando todavía el tumor no ha crecido demasiado, no se han manifestado síntomas y aún es fácil de tratar, es necesario acudir al médico o a su centro de salud para solicitar este estudio y la frecuencia con que deberá realizarlo. La autoexploración resulta un ejercicio básico para detectar síntomas iniciales de la enfermedad. La puede realizar usted misma y no requiere desembolso económico. Acérquese a su centro de salud. La detección temprana es clave para curarse. Central Noticias, Jade Castellanos. Le agradezco que se pueda comunicar con nosotros esta noche. Tengo mensajes de texto, pues uno de ellos pendientes al programa que nos antecedió. Dice, buenas noches, mi reconocimiento al gran mariachi antiguo de Acatic y sobre todo a su director, quien siempre ha buscado rescatar y cuidar las raíces de su pueblo con recursos propios, ya que lo interpreta, dice, como no es comercial, no se le da el apoyo que en realidad requiere. Lo he escuchado y mis respetos. Felicidades a su director por el trabajo realizado. Ahí están sus comentarios. La primera pausa de la noche, más información. Esperamos este viernes 17 de octubre, 8 de la noche, en el Centro de Espectáculos Río Hondo. Por primera vez juntos, José Manuel Zamacona y los Yonix. Industria del Amor, preventa 120, damas 2x1. Además, grandes promociones en mesas y botellas. Boletos ya están a la venta en La Crepa, Nenes Bar y Lugares de Costumbre. Reservados VIP al teléfono 378-104-0268. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7, carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Con el nuevo servicio de Telecable HD, haz que tu televisión cobre vida. Aprovecha el precio promocional y recibe durante un año 20 canales adicionales, 43 canales en alta definición y 50 canales de música. Y graba hasta tus programas favoritos por solo 70 pesos adicionales al mes. Haz que tu televisión cobre vida con Telecable HD. Con más de 12 años de experiencia en el medio turístico, Viajatepa es tu mejor opción. Viaja en coche, barco, avión o en lo que más te guste. Tú eliges y aprovecha nuestra promoción de temporada. Estamos ubicados en Pedro Medina número 232A en Tepatitlán. O llámanos al 378-782-5777.
Telecable solicita vendedoras. Requisitos: buena presentación, mujeres de 25 a 60 años, primaria o secundaria terminada y disponibilidad de horario. Ofrecemos sueldo base, plan de comisiones, prestaciones de ley, fondo de ahorro y cortesía de servicio. Interesadas presentarse con solicitud elaborada en Álvaro Obregón 305 en Arandas, Jalisco. Hoy Hipercable es mejor, porque unimos esfuerzos con Telecable, una de las cuatro empresas más importantes del país, formando parte de ella para convertirnos en una sola. Por eso Hipercable es ahora Telecable. Más opciones de entretenimiento y los mejores paquetes de cable, telefonía e internet para que tú y tu familia vivan lo más nuevo de la tecnología en casa. Hipercable es ahora Telecable. La información actualizada. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. Le invito para que se reporte con nosotros. Estamos ahí presentes en las redes sociales y será bienvenido su punto de vista. Mire, hoy por la tarde, hace un par de horas aproximadamente, se rindió el informe del director del CECITEC Tepatitlán. Mañana mi compañera Jade Castellanos le dará a usted todos los detalles de este informe correspondiente. Lo que dice su director, los trabajos realizados, las remodelaciones, las áreas en construcción actual, que por cierto se calificó como muy buena asistencia de parte de los padres de familia a este ejercicio de rendición de cuentas de quien está al frente de CECITEC Tepatitlán. Hoy a las 5 de la tarde con 30 minutos fueron citados alumnos, padres de familia, algunos representantes de la sociedad tepatitlense para escuchar, para ser testigos de los resultados que se han generado a través de la gestión de quien tiene usted ahí en pantalla, precisamente el director de este instituto del CECITEC Tepatitlán, el primer informe de actividades de quien está al frente de la institución. Mañana le tendré mayores detalles sobre, pues, qué dice el director, cómo van, hablando precisamente de las obras que se están ejecutando actualmente en estos días en este lugar donde se imparte la educación y también los conocimientos técnicos. Está el punto sobre la mesa en estos días, el tema es la central camionera de Tepatitlán. Esa obra que debería de haber iniciado, según decía el alcalde el año pasado, el 1 de enero del 2014. Sin embargo, todos conocemos que no ha sido así, por diferentes razones, diferentes causas. Sigue trabado el proyecto, hay quienes afirman falta de transparencia, opacidad, pues señalan en este proceso. Hay quienes también han solicitado hacerlo más ciudadano para que la gente conozca qué es lo que se busca hacer. Piden también que se respeten las normas adecuadas, que no se vuelva un negocio de unos cuantos, sino que esté ahí pues la información a la vista de todos o cuando menos de los interesados. Ya escuchamos algunas voces de las que yo le he presentado en estos días, pues fue la de UNETEPA AC, esta asociación civil, uno de sus miembros nos hablaba. Anoche también el coordinador de Movimiento Ciudadano en Tepatitlán expresó su punto de vista, quien en resumidas cuentas decía no estaban en contra en su partido de que se realice la construcción de una nueva central camionera, porque sería una pérdida no tenerla, sino que se haga pues apegada a la ley y con el consenso ciudadano. Y hoy le presento lo que dice el Colegio de Arquitectos, que ha sido pues uno de los colegios que ha estado muy cercano a las obras que se han estado realizando de parte de la actual administración, y que ellos también, así lo han hecho saber, no han sido escuchados. Uno de los casos pues está la remodelación o el mantenimiento de la Alameda, donde ellos incluso enviaron una carta que se la compartió a usted también en este mismo medio de comunicación. Hoy escuchamos la opinión sobre este proyecto, el asunto de la central camionera. El Colegio de Arquitectos de Los Altos expresa su postura al respecto de la remodelación de las instalaciones de la central camionera que llevaría a cabo la Asociación Público-Privada Impulsa México a través del Ayuntamiento de Tepatitlán. Precisamente el día de ayer, 8 de octubre, tuvimos asamblea del Colegio de Arquitectos y se trató el tema de la central camionera. Y en general creo que todo lo que ahí se comentó, hubo un punto de coincidencia, todos coincidimos. Nosotros tenemos una postura, creo que ahorita no se han iniciado las labores,
aunque ya tenga tiempo, que se ha iniciado con ese proyecto, pero creo que estamos a tiempo y de expresarnos y de dar nuestra opinión. Nosotros como gremio de arquitectos creemos que de inicio ese proyecto de la central camionera tiene fallas en cuanto a su ubicación. No se realizó ningún estudio urbano arquitectónico, no se realizó ningún estudio de impacto ambiental, simplemente porque ahí estaba la central, ahí mismo se va a volver a colocar, pero no quiere decir que sea el lugar más adecuado. El presidente de este organismo aclara que no están en contra de la idea de la reedificación de dicho inmueble, sino que a consideración del conjunto de constructores y expertos en la materia, la ciudad necesita un recinto de esta naturaleza, pero ubicada cerca de las más importantes vías de acceso al municipio. Nosotros creemos que no es el lugar adecuado, consideramos que su área o su destino natural, por la naturaleza de la obra, del proyecto, que es un centro, digámoslo así, de distribución de autotransporte, de transporte público, de pasajeros. Entonces, por naturaleza, pues debe de estar lo más cerca posible de las vías principales de comunicación foráneas, no urbanas. En ese sentido, creemos que su punto natural o su punto más lógico sería ubicar ese proyecto en la parte poniente, en la parte poniente de la ciudad. Todos sabemos que en la parte poniente tenemos la autopista que va a Guadalajara, y en el otro sentido, bueno, pues ahí nos podemos comunicar a la Ciudad de México, a Querétaro, a San Luis Potosí, o a Aguascalientes, o al norte del país. Entonces tenemos la autopista, tenemos la carretera Yagualica, que en un futuro no muy lejano va a ser parte del anillo periférico, y tenemos la carretera a Guadalajara. La planeación de esta obra debe de girar en torno al desarrollo y lógica de crecimiento de la ciudad y hacer accesible el paso a la urbe para las empresas transportistas. Entonces sí creemos que su ubicación más adecuada debiera ser al poniente de la ciudad, muy cercano a esas vías principales de comunicación. Otra cuestión que también se platicó es que al acercar la central camionera a las principales vías de comunicación, sobre todo a la autopista, pudiera haber mucha más oferta de rutas de transporte para los ciudadanos, porque la realidad es que muchas rutas no van a salirse de la autopista y van a perder media hora o 40 minutos para entrar a Tepatitlán, a subir 5 pasajeros, 2, 3, y regresar a la autopista y continuar su trayecto. Más sin embargo, si la central camionera estuviera ubicada muy cerca de la autopista, muy posiblemente las rutas pudieran desviarse 5 o 10 minutos, que no les afectaría prácticamente en mucho, subir pasaje y continuar su trayecto a su destino. Entonces sí creemos que de entrada, sin entrar a puntos ya muy específicos del proyecto, creemos que de entrada la ubicación no es la adecuada, y creemos que eso es muy importante. Ya de entrada creemos que trae ese vicio de origen, ¿no?, en cuanto a su ubicación. Central Noticias, Cintia Gómez. Y desde luego que con este tema, el de la central camionera y las voces que buscan escucharse, pues dicen ellos que lo volverán a hacer, así como lo hicieron en el tema de la Alameda, también buscarán que su voz, su opinión sea escuchada por parte de las autoridades, quien en su momento, si todo ocurre, llevarían la ejecución de esta obra. A ver, estamos nosotros expresando nuestro punto de vista, sí les vamos a hacer llegar por lo menos un escrito formalmente para que ellos sepan cuál es nuestra posición. Volvemos a lo mismo, tal vez tardamos un poco de tiempo porque ya tiene tiempo el proyecto, pero creo que nunca es tarde para expresar las opiniones, y más cuando aún no se ha comenzado a construir. Creo que ahorita estamos a tiempo de ver si realmente es lo más adecuado o no, y de recapacitar, porque es un proyecto muy importante para la ciudad. Creo que sí tenemos puntos de coincidencia, eso sí hay que recalcarlo. Coincidimos, y ahí sí no discutimos nada a la autoridad, en que es necesaria una nueva central camionera. Coincidimos en que es necesario un espacio más digno, más funcional, más útil, porque el actual no es un espacio adecuado. Era una central de abastos, todos lo sabemos, y se movieron los autobuses, pues porque ya estaban las instalaciones en su momento construidas. Sí coincidimos en que hace falta una nueva central, coincidimos, creemos también que la modalidad de APP
bien manejada puede ser una muy buena modalidad, porque la realidad es que los gobiernos, los ayuntamientos municipales no tienen los recursos, no tienen los recursos económicos para realizar dichas obras. Creemos que sí puede ser muy buena la modalidad de APP, siempre y cuando pongan las bases muy bien equilibradas. Obviamente el empresario para invertir tiene que obtener un beneficio, pero también el ayuntamiento tiene que velar por sus propios beneficios y por los beneficios de la comunidad. Entonces, si se logra un buen acuerdo donde la balanza esté muy bien proporcionada para ambos lados, que el beneficio sea mutuo, creemos que es muy buena la inversión por medio de APP. Lo único que sí quiero recalcar, que no estamos de acuerdo en las formas en que lo están realizando, en cuanto, sobre todo en cuanto a la ubicación dentro de la mancha urbana, dentro de la ciudad. Esta tarde hubo actividad para el Cabildo Tepatitlense, precisamente quienes habrán de decidir este tema de la central camionera y otros tantos, pero los que se abordaron hoy en sesión de ayuntamiento, entre los que pudiéramos decir con cierta relevancia, bueno, pues le comparto algunos de ellos. Entre los aprobados se encontraron el punto que pedía la firma de un hermanamiento a través del programa de Ciudades Hermanas entre San Cristóbal de las Casas Chiapas y Tepatitlán. El tema fue aprobado. También se presentó sobre esta mesa de debate el tema del presupuesto para eventos culturales, entre ellos la presentación del coro de Guatemala, que por cierto se va a llevar a cabo este próximo domingo en la Casa de la Cultura, también fue aprobado. El proyecto de producción de compostas para aprovechar los recursos del rastro municipal y material de poda de parques y jardines, también se dijo que se iba a apoyar a este tema. Se autorizaron contratos de permuta de propiedades en las que se proyectan el circuito interior Juan Pablo II, así como terrenos en las Lomas del Carmen que se vean afectados por el aumento del nivel del agua. Además, la toma de protesta de la Comisión Tarifaria de el tema de Aztepa, Octavio Navarro, con falta de 4 miembros más. Hablamos también de los asuntos varios. Se propuso un andador y una ciclovía entre Capilla de Guadalupe y Tepa, así como transporte directo entre estos dos puntos, la delegación de Capilla y el municipio, la cabecera municipal de Tepatitlán. Todos los puntos el día de hoy fueron aprobados por unanimidad, excepto el tema de reprogramación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, con 11 votos a favor y 6 en contra, y es que se hablaba de una diferencia importante. La sesión terminó ya al filo de las 8 de la noche, por eso mañana, con toda oportunidad, con todo detalle, Bernadette Gómez nos va a entregar con punto y coma todo lo que se votó, lo que se argumentó, lo que se debatió en esta sesión de ayuntamiento hoy por la tarde-noche de este jueves aquí en la ciudad. Sobre todo este tema, ver la programación que querían realizar o la reprogramación a este presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2014, ya que sí era una cantidad interesante, por lo que generó ahí pues una serie de comentarios de parte de los regidores, que mañana con todo gusto le vamos a dar a usted la información puntual. Bernadette Gómez estuvo ahí en la sala de sesión, sala de ayuntamiento, donde se llevaron a cabo estos puntos hoy por la tarde. La siguiente pausa de la noche, vamos a hablar en el siguiente bloque sobre la información política, las notas del día en este ya proceso electoral 2014-2015. Esperamos este viernes 17 de octubre, 8 de la noche, en el Centro de Espectáculos Río Hondo. Por primera vez juntos, José Manuel Zamacona y los Yonix. Industria del Amor, preventa 120, damas 2x1. Además, grandes promociones en mesas y botellas. Boletos ya están a la venta en La Crepa, Nenes Bar y Lugares de Costumbre. Reservados VIP al teléfono 378-104-0268. Buenos días. ¿A ti qué te pasó? Ya contraté Telecable HD para la casa. Telecable HD hace tu vida muy diferente. Disfruta la mejor calidad de audio y video y aprovecha toda la tecnología de tu pantalla con los 44 canales que tenemos para ti. Telecable HD.
Generamos producciones y contenido de gran penetración en el televidente, garantizando el posicionamiento y la difusión efectiva de tu marca, producto o servicio. Es por eso, Full Access TV es y será el preferido por el público. Yo soy Full Access. 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 Full Access. Más tele que nunca. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7, carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Con más de 12 años de experiencia en el medio turístico, Viaja Tepa es tu mejor opción. Viaja en coche, barco, avión o en lo que más te guste. Tú eliges y aprovecha nuestra promoción de temporada. Estamos ubicados en Pedro Medina número 232A en Tepatitlán. O llámanos al 378-782-5777. Telecable solicita vendedoras. Requisitos: buena presentación, mujeres de 25 a 60 años, primaria o secundaria terminada y disponibilidad de horario. Ofrecemos sueldo base, plan de comisiones, prestaciones de ley, fondo de ahorro y cortesía de servicio. Interesadas presentarse con solicitud elaborada en Álvaro Obregón 305 en Arandas, Jalisco. Hoy Hipercable es mejor porque unimos esfuerzos con Telecable, una de las cuatro empresas más importantes del país, formando parte de ella para convertirnos en una sola. Por eso Hipercable es ahora Telecable. Más opciones de entretenimiento y los mejores paquetes de cable, telefonía e internet para que tú y tu familia vivan lo más nuevo de la tecnología en casa. Hipercable es ahora Telecable. La información actualizada. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. Vamos al bloque dedicado a la política. El tema cada vez irá siendo más constante y más abundante por este proceso electoral que ya arrancó en días pasados y que así lo dio a conocer el Instituto Nacional Electoral. Aquí en la ciudad hace un par de días se le tomó protesta a los cuadros del ICADEP, del Revolucionario Institucional. Estas personas que serán encargadas de la capacitación al interior de este partido. ¿Cómo van a trabajar con la ciudadanía? Estos capacitadores. El ICADEP es el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI. Es el instituto que se encarga de capacitar políticamente a los militantes del partido. Y primero se van a hacer círculos de estudio y una vez que estén capacitados las personas, se les va a dar motivación para que cuando acudan a las casas no solamente dejen un tríptico, no solamente dejen una publicidad, una propaganda política, sino que platiquen con las personas de que buscamos el voto no solamente porque creemos que somos la mejor opción, sino hacerle ver a las personas qué es lo que nosotros como partido hemos logrado, que hemos logrado a través de más de 7 décadas, y convencer a esas personas para que el voto sea a favor del Partido Revolucionario. Ya que estamos hablando de este tema, decía la política, el PAN Jalisco lanzó una campaña también, pero esta no va tanto para promocionar a un candidato, sino para señalar el tema de seguridad en Jalisco. Dicen ellos que ha estado fallando la estrategia después de que incluso se presentaron estas nuevas policías, la Policía Metropolitana y la Policía Jalisco. Dicen que los resultados pues no se han visto, los sucesos pues están ahí presentes. El PAN Jalisco acusó al gobierno del estado de fracasar en su estrategia en contra de la inseguridad. En una entrega de volantes a ciudadanos, aseguran que los índices de delincuencia van en aumento. Y no vemos acciones concretas, no vemos los sistemas de inteligencia de las corporaciones policíacas. Hoy, para rematar, somos ya hasta productores de armamento en esta ciudad. Y es que lamentaron que a pesar del apoyo y los votos de confianza que el partido dio, por ejemplo, a la Fuerza Única Regional y a la Metropolitana, no hay resultados. El PAN ha sido un partido responsable con el Estado, responsable desde el Congreso para apoyar las diferentes iniciativas que el Ejecutivo nos ha planteado. Nos pidieron y nos dijeron que el mando único sería una solución a la problemática
no solo en zona metropolitana, sino también en el interior del estado, y hoy vemos tristemente que no hay frutos. La campaña Te Sientes Más Seguro se hará de manera permanente en tanto no vean cambios positivos. Central Noticias. En la Secretaría de Desarrollo Social e Integración Jalisco, quienes a su mano está el control, el manejo, el desarrollo precisamente de este tipo de programas, donde se apoya con becas, con despensas, con ayudas al transporte de estudiantes, con la entrega pues de algunos equipos, incluso como así lo estructuran algunos programas para ayudar a las personas que menos tienen, y que es ahí donde a veces se le antoja a los políticos meter la mano para, mediante la ayuda, con alguno de estos apoyos, amarrar los votos después para la temporada de elecciones, pues dicen que quieren blindar estos programas. Lo que hemos venido escuchando cada año de elecciones, el hecho de que no se confunda que el partido en funciones haga llegar este tipo de ayudas y que se sienta comprometido el ciudadano, cuando menos así debería de ser, sin importar de quién gobierna, el color de partido. Pues la gente no debería de tener o entablar ningún compromiso, aunque bueno, en la realidad quizás podemos tener otro tipo de opinión como ciudadanos. Pero hoy se presentó una guía denominada Guía Anticorrupción, que se le entregará a los funcionarios de Jalisco para evitar malos manejos y que no se mezclen este tipo de ayudas con cuestiones electorales. Ante el arranque del proceso electoral en Jalisco y la inminente llegada de las precampañas, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social presentará una guía anticorrupción. El documento se hará llegar a todos los funcionarios de la dependencia con el fin de blindar los 13 programas sociales con los que cuentan. Es el que nos conduzcamos con absoluta transparencia, el que buscamos incentivar los valores y principios de ética con el que desde nuestro inicio de este gobierno hemos tratado de ejemplificar. Dio a conocer que en lo que va del año se han cesado a 2 funcionarios de la Secretaría por mal informar a 9 personas del programa de apoyos a jefas de familia. Hasta el momento hay 2 denuncias penales que han sido presentadas por parte de la Secretaría. Hay 2 funcionarios que han sido cesados por estar en duda su integridad, sin que hasta el momento podamos demostrar lo contrario, pero que sin embargo ellos han tenido la disposición de dejar el espacio hasta que concluyan las investigaciones por parte de la Fiscalía. Parte de la información que se da en el documento tiene que ver con el incumplimiento de diferentes leyes estatales relativas al servicio público, la transparencia y delitos electorales, además de hablar de las sanciones. Central Noticias. Ninguna persona o personaje. Por cierto, Movimiento Ciudadano en Jalisco interpuso una queja, una denuncia también por lo que ellos consideran mal manejo de recursos públicos relacionados a cuestiones electorales, y están señalando al secretario de Salud en Jalisco, Jaime Agustín González, por prestar o facilitar algunos vehículos, incluso unidades que son utilizadas para hacer estudios como mamografías, entre otras cosas, que fueron solicitadas o prestadas, mejor dicho, a la CNUP de Guadalajara, y que esto pues, lo interpreta el Partido Movimiento Ciudadano como una cuestión ahí que se puede mezclar con el tema electoral, y hay ya pues una denuncia en ese tema. También nos hacen llegar un boletín quienes conforman el Partido Humanista en Tepatitlán. De hecho, el correo tiene precisamente esa razón. Dice que continuamente las diferencias entre las fuerzas políticas han hecho declaraciones sobre su partido, el Partido Humanista, que es un partido más de izquierda en nuestro país. Y dicen ellos, a través de este boletín, que sería incongruente el significado de la filosofía humanista actuando de esa manera irresponsable izquierdista y no fomentar el desarrollo de los ciudadanos. Dicen ellos que su política sitúa a las personas como el centro de desarrollo, promocionar el desarrollo potencial de las personas, así como aumentar sus posibilidades y que disfruten de la libertad para vivir la vida que valoran. Y dicen ellos también en el boletín que el Partido Humanista tiene una tarea importante, las cuales serán contribuir a que la sociedad mejore sus condiciones de vida a través del incremento sostenible de los bienes de cada ciudadano con los que pueda cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y fomentando la creación de un entorno social en el que se respeten los derechos humanos de todos,
de todos ellos, incluyendo el derecho a la vida y el respeto por la familia. Dicen que el desarrollo humano es una forma de medir la calidad de vida de los seres humanos en el medio en el que se desenvuelven. Y una economía en la que se olvide contemplar al ser humano y su desarrollo solo generará más pobreza y menos calidad humana. Debe existir, dice también el boletín, una sana competitividad en nuestro país e impulsar el mercado regional y nacional. Se debe apoyar a todos los productores de bienes o servicios mexicanos. Hoy en día, además de partidos, pretenden solo beneficiarse personalmente. Luego, a sus partidos, y si les sobra algo, beneficiar al pueblo. Nos lo han demostrado, dicen ellos, con sus acciones. Basta. Es tiempo, finalizan su boletín, de que la política se centre en desarrollar a todos los ciudadanos. No queremos que en las escuelas formen mano de obra barata. Queremos preparar a los ciudadanos, que sean ellos quienes den empleo. De esta manera podemos llevar a cabo acciones sostenibles y un mejor desarrollo humano. Todo gobierno debe de enseñar a su pueblo a pescar, no regalarles el pan de cada día. Síguenos a través, dice, y bueno, aquí dejan la dirección, el Partido Humanista de Tepatitlán. Después de la lectura de este boletín, vamos a la siguiente pausa de la noche. Más información. Esperamos este viernes 17 de octubre, 8 de la noche, en el Centro de Espectáculos Río Hondo. Por primera vez juntos, José Manuel Zamacona y los Jonix. Industria del Amor, preventa 120, damas 2x1. Además, grandes promociones en mesas y botellas. Boletos ya están a la venta en La Crepa, Nenes Bar y Lugares de Costumbre. Reservados VIP al teléfono 378-104-0268. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7 carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. Todos los cambios son buenos, pero con Telecable son aún mejores, ya que si cambias tu línea telefónica de casa con nosotros, ahorras más en llamadas de larga distancia, a números locales y realizas llamadas locales ilimitadas. Cámbiate hoy gratis sin salir de casa, con solo una llamada en Telecable. Ahorrar no cuesta nada. Con más de 12 años de experiencia en el medio turístico, Viajatepa es tu mejor opción. Viaja en coche, barco, avión o en lo que más te guste. Tú eliges y aprovecha nuestra promoción de temporada. Estamos ubicados en Pedro Medina número 232A en Tepatitlán. O llámanos al 378-782-5777. Amiga, ¿qué pasó? Mira nada más cómo estás. Ay, amiga, tengo todo el día haciendo pagos y no termino. ¿Qué, no tienes Telecable? Sí, pero Telecable solo para la televisión, ¿no? Telecable es más que solo televisión. Telecable es teléfono e internet y así te olvidas de andar dando vueltas y vueltas para pagar. Contrata los mejores paquetes 3 en 1. Telecable. Telecable solicita vendedoras. Requisitos. Buena presentación. Mujeres de 25 a 60 años. Primaria o secundaria terminada. Y disponibilidad de horario. Ofrecemos sueldo base, plan de comisiones, prestaciones de ley, fondo de ahorro y cortesía de servicio. Interesadas presentarse con solicitud elaborada en Álvaro Obregón 305 en Arandas, Jalisco. Hoy Hipercable es mejor, porque unimos esfuerzos con Telecable, una de las cuatro empresas más importantes del país, formando parte de ella para convertirnos en una sola. Por eso Hipercable es ahora Telecable. Más opciones de entretenimiento y los mejores paquetes de cable, telefonía e internet para que tú y tu familia vivan lo más nuevo de la tecnología en casa. Hipercable es ahora Telecable. La información actualizada. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. Gracias, le aprecio mucho que continúe con nosotros, que continúe en nuestra señal. Vamos con más información. Mire, el INPLAN, este Instituto Municipal de Planeación,
tuvo una buena participación y fue evaluado por el proyecto programa Agenda desde lo local. Dicen que gracias a su actividad se lograron algunos puntos con calificación verde. Las bases de este programa vienen desde la ONU. La Agenda 21 de la ONU marca... decidieron ellos tratar de monitorear el trabajo de gobiernos en todo el mundo. Entonces generaron una serie de indicadores en los que miden lo que hacemos como administración. El programa te marca en base al artículo 115 constitucional, que te indica los servicios que deberías de prestar como administración. Entonces este programa agarra todo lo que menciona el artículo 115 y genera una serie de indicadores para nosotros primero autoevaluarnos. El proceso es hacer te haces una autoevaluación. Esa evaluación la subes a la plataforma digital de ellos. Después hacen una primera revisión, vienen y nos revisan que mostremos evidencia de que hemos cumplido con cada uno de esos indicadores y parámetros. Tuvimos ya la primera revisión hace 2 meses. Obtuvimos en esa primera revisión 23 indicadores. Se evalúa a manera de semáforo: si no tienes nada te evalúan en rojo, si tienes algo de lo que pide cada indicador te evalúan en amarillo, y si estás cumpliendo con lo que indica el indicador te evalúan en verde. En la primera revisión salimos con 23 rojos y 60 amarillos, y acabamos de tener la segunda verificación antier y ya logramos complementar la información que hacía falta y logramos obtener la totalidad en verde. Obviamente el INPLAN es el enlace del ayuntamiento con este programa. Nuestra función es recabar o solicitarle a todas las dependencias que nos presenten la evidencia que pide el programa. Algunas dependencias, la mayoría de los indicadores hablan de que tengamos diagnósticos de los diferentes temas, planes de acción, evidencia de aplicación de esos planes, planes de mejora, etc. Nuestra función es pedirle a cada dependencia o a la dependencia que le corresponde cada tema que presente esa información. Nosotros la concentramos y se la presentamos a las instancias verificadoras cuando vienen. Sí es importante que las dependencias nos apoyen, porque el resultado final no es del INPLAN, el resultado es de todo el trabajo de la administración. Procuramos a la dependencia que por alguna razón no puede o no sabe cómo realizar algún plan o algún diagnóstico, pues procuramos apoyarlos capacitándolos, inclusive asistimos a las dependencias o se vienen para acá y les ayudamos a armar el proceso, con la finalidad no nada más de que cumpla con el programa, sino de que lo implementen en su dependencia y sea parte de su actividad diaria. Celebrarán en Tepatitlán el Día Mundial de la Salud Mental. Hay que recordar que este municipio tiene números preocupantes en el tema de personas que, por ejemplo, han atentado contra su vida. Pues mira, estamos tomando en cuenta dos ejes muy importantes, o bases muy importantes, donde está sustentada esta bonita obra, que es la clínica. Una es ponernos en manos de Dios. Tiene orígenes cristianos, católicos, es una obra de la iglesia de esta diócesis de San Juan. Entonces queremos encomendarnos a Dios, vamos a pedirle por intercesión de la Virgen de Lourdes, y vamos a tener nuestra misa, es el próximo sábado 11 a las
6 de la tarde. Estamos invitando a todos los psicólogos que gusten acompañarnos, a todos los colaboradores de nuestra clínica, nuestros queridos benefactores y al público en general. La segunda cosa que vamos a hacer es profesionalizarnos un poco más, los que prestamos aquí nuestro servicio como psicólogos, psiquiatras y nutriólogas. Participaremos, gracias al apoyo de la Secretaría de Salud Jalisco, en el segundo Congreso Internacional en Salud Mental. Este es un evento a nivel estatal que pretende, pues, profesionalizar más a todo el personal de la cuestión de salud mental. El tema que se va a trabajar en este congreso es el abordaje y manejo de los principales problemas mentales en el estado de Jalisco dentro del marco de la Ley de Salud Mental, y participarán en esta ocasión 12 personas, 12 psicólogos, con la esperanza, pues, de aprender un poco más y venir a servir mucho mejor aquí en nuestra clínica. Este domingo inician los festejos con motivo del 50 aniversario de los misioneros del Sagrado Corazón en la ciudad. La presencia de sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe cumple 50 años en Tepatitlán. Para ello, esta comunidad organiza una semana de eventos en los que se pretende unir a los fieles de esta ciudad a la celebración. Y agradecerle también a mucha gente que ora siempre por los seminaristas, ora por los sacerdotes. Si queremos hacer extensa esta invitación a los diferentes grupos de las parroquias, a los ministros, a los jóvenes, al grupo de liturgia, a la renovación carismática, al grupo de adoración nocturna, matrimonios, todos, catequesis, todos los grupos, quisiéramos que se unieran con nosotros para este evento. El programa de festejos iniciará este domingo 12 de octubre con una Eucaristía en el Santuario del Señor de la Misericordia a las 12 horas. Y por la tarde, a las 5:30, se invita a un paseo ciclista que iniciará en el Parque de los Maestros para concluir en la Alameda. Entre otras actividades, habrá exposición fotográfica que muestra la historia de este seminario en el Museo de la Ciudad desde este martes 14. Los eventos culminan con la presencia del nuncio apostólico en México, Christoph Pieg, este domingo 19. Central Noticias, Bernadette Gómez. Quienes también están de fiesta de cumpleaños son nuestros vecinos de Acatic. Son ya 194 años los que se van a cumplir de que fueron nombrados como un municipio. Hoy inició la fiesta y durante este fin de semana hay algunas actividades de las cuales vale la pena que usted también participe. Estamos visitando el municipio de Acatic, Jalisco, y le agradezco mucho a Juan Carlos Cano, él es coordinador, director de cultura en la ciudad, por la atención a nuestro medio. Está de fiesta otra vez Acatic, platícanos de qué se trata. Así es, Acatic está de fiesta, como te platicaba, a partir de las fiestas patrias de septiembre hasta febrero, pues nos iluminamos aquí muchas fiestas, pero en esta ocasión pues nos vamos a enfocar lo que es el 194 aniversario de la población de Acatic ya como municipio. Es una festividad desde luego importante. ¿Qué se tiene contemplado para esta celebración? Mira, esta celebración va a arrancar, pues, por decisiones del propio presidente y de Cabildo, que arrancará el día de hoy, hoy 9 de octubre. Hoy vamos a tener la presentación de un grupo que se llama Luna Sureste, que va a tocar música internacional. Están todos invitados para que vengan a checar, pues, lo padre de este evento. Mañana, pues, vamos a tener una exposición de fotografías antiguas. También vamos a sacar lo que son la exposición de fotografías de todos los presidentes que ha tenido el municipio hasta la fecha. Posteriormente van a tener la sesión solemne de ayuntamiento, la clásica donde se lee el acta, que donde se promulga, pues, Acatic ya como un municipio. Bien. Y ya después vamos a tener ya el agasajo para todos con el mariachi Corona, que va, pues, a interpretar, pues, todo el repertorio de canciones mexicanas. ¿Cuántos habitantes tiene actualmente Acatic? Hablando de esta conmemoración, pues, donde recordamos ya, pues, casi los 200 años de tener esa categoría como municipio. Bueno, Acatic ya ha crecido bastante con el tiempo, pero según el INEGI, la cabecera municipal tiene arriba de 12,000 habitantes, pero contando comunidades y rancherías, pues somos más arriba de 20,000 habitantes. ¿De qué vive la gente de Acatic?
pues aquí hay muchas formas y fuentes de empleo, pero entre las más importantes pues son la agricultura, la ganadería, en sí las granjas. Y pues últimamente que ha tenido mucho el auge de la chía, que es Zacatic, se ha proclamado como el productor número uno de chía, o sea, a nivel nacional y creo que hasta a nivel mundial, ¿no? No quiero aventurarme a decir eso, pero entre las fuentes de empleo son las principales. ¿La sotejuela sigue siendo prominente en este municipio o ya esa actividad ha quedado de alguna forma en segundo lugar? No, es muy importante todavía lo que es la teja y el ladrillo forma, pues es un papel fundamental en la economía del municipio. Y para pues casi finalizar esta charla y agradeciendo desde luego la información, ¿qué nos recomiendas a la gente que quizás no conozca todavía a Catic en toda su extensión de la palabra y que a través de las redes sociales, a través de YouTube, donde también tienen acceso a esta información, pudiera de ahí despertar la inquietud? ¿Qué nos recomendarías visitar de este municipio? Pues todo, para comenzar todo, el municipio es muy bello, nos jactamos de ser uno de los municipios más bellos de los Altos de Jalisco, también a pesar de ser la puerta de los Altos de Jalisco no se tiene pues el conocimiento de todo nuestro municipio, pero yo los invitaría a que recorrieran desde su plaza principal, que vean su templo, que vean la calidez de la gente. También tenemos una barranca hermosa en este tiempo que está por terminar las lluvias, perdón. Está hermoso, tenemos una cascada allí en la barranca, también está el parque ecológico. Y pues que vengan y conozcan nuestras tradiciones y cómo se desenvuelve la gente. Y aprovechando ya, pues comentarles que también tenemos eventos el día 11 y el día 12. El día 11 vamos a tener un evento que es de danza polinesia, de aquí de Casa de la Cultura, un grupo muy bueno que tenemos en Casa de la Cultura. Y el día 12 de octubre ya se cierran estas festividades con la obra de teatro La Soldadera, que va a estar muy, muy padre. ¿A qué hora son estos dos eventos? Estos dos eventos empiezan entre 8 y media y 9 de la noche, alrededor de esa hora. Juan Carlos, te agradecemos mucho la atención. No, muchas gracias, Rafa, y un saludo para todos los que nos ven. Pues ahí le tiene usted a que visitar a Catic, digo, no solamente en estos días de fiesta, pero es una excelente oportunidad, un buen argumento para conocer más de este municipio que tiene además, como ya lo escuchábamos, una gran belleza y una gran riqueza natural y cultural. Pues la fiesta ya está a estas horas de la noche allá en Acatic. Un saludo para la gente de este bonito municipio que tuvimos la oportunidad de saludarlos a varios de ustedes que nos sintonizan noche a noche. Vamos al clima, las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa a usted sobre el paso y el viaje de la onda tropical número 35. Observe usted, sobre todo lo que es el sureste mexicano, en donde se genera bastante nubosidad y las precipitaciones justamente aquí y sobre la península de Yucatán por la dotación de humedad que viene desde el mar Caribe. Esperaremos precipitaciones de fuertes a muy fuertes en estas dos regiones de la República Mexicana. En tanto que el sur, el occidente y el centro, bueno, pues seguirán recibiendo humedad tanto del Golfo de México como del Pacífico y también habrá algo de nubosidad, principalmente por la tarde-noche con precipitaciones moderadas, muy aisladas en todas estas regiones, pero en cuanto se acerque esta onda tropical hacia los estados del centro y del sur, bueno, pues habrá el incremento de nubosidad mucho más abundante y desde luego las precipitaciones al igual se van a arreciar y también tendremos por ahí algo de actividad eléctrica. A los estados del norte, como podemos ver, un ambiente mucho más seco, algunas precipitaciones sí, pero realmente mucho, muy dispersas porque la humedad no permite que la formación de la nubosidad sea un poco más generalizada, simple y sencillamente algunos brotes de nubosidad con precipitaciones. De temperaturas, podemos seguir hablando, valores de temperatura muy elevados para el noroeste mexicano. Mire usted, Hermosillo 36, La Paz 32, Mazatlán 31, lo que es Chihuahua 29, en Tijuana 26, en Ciudad Juárez 28 grados de temperatura máxima. El cielo de despejado a medio nublado, muy pero muy soleado. Al noreste y parte del centro también temperaturas que van de cálidas a calurosas y la mañana fresca para buenos muchos puntos de estas regiones, la mañana bastante fresca. Algunas precipitaciones, ya le decía usted, hacia el centro del país muy, muy dispersas porque la humedad, aunque por la mañana es muy escasa, pero por la tarde se va a incrementar en tanto la humedad como la generación de nubosidad. El occidente y también parte del centro, esperaremos también temperaturas de cálidas a calurosas y desde luego temperaturas que pueden llegar entre esos valores. Mire usted, Morelia tal vez está a 26 grados la temperatura máxima, algunas precipitaciones mucho más aisladas que en días pasados. Al sur de la mesa del centro y sur del país, para el bello puerto de Acapulco esperaremos temperaturas que pueden alcanzar hasta los 34 grados. Algo de precipitación también aislada,
Hay que recordar que viene avanzando la onda tropical y va a incrementar esta condición, y por eso se localizan aquí algunos nublados con actividad eléctrica y precipitaciones. El sureste no se diga, de fuerte a muy fuerte, fuerte la precipitación también allá en la península de Yucatán, temperaturas cálidas y calurosas por estas dos regiones, actividad eléctrica. Desde luego que la actividad será muy, muy desarrollada hacia la tarde y la noche, y desde luego las precipitaciones asimismo se están esperando para esas regiones. Para la Ciudad de México, seguimos esperando temperaturas, mire usted, agradables. 25 grados para el viernes, 24 baja ligeramente porque el incremento de nubosidad habrá un techo que va a reducir la radiación solar, 24, 25 para el domingo a la mañana. La mañana sensiblemente fresca, 12, 13 grados la temperatura, y sí esperaremos algo de precipitación ya al final de la tarde para estos tres próximos días aquí en la Ciudad de México. Lo más importante que le tenemos a ustedes de la Ciudad de México aquí en el Servicio Meteorológico Nacional. Con agua. Nosotros ya nos vamos, le agradezco mucho su sintonía. Finalizando Central Noticias, lo dejo con una cápsula del Colegio Médico de Tepatitlán, que esta noche nos van a hablar sobre el síndrome metabólico, que es este problema del que, por cierto, muchas personas hablan, muchas personas mencionan. Le agradezco mucho la atención. Mañana lo esperamos aquí, al filo de las 9 de la noche. Yo le agradezco mucho su compañía y le deseo un buen descanso. Finalizando entonces Central Noticias, lo dejo con esta cápsula informativa de salud. Que descanse. En esta ocasión estamos con el doctor Víctor Hugo Farías González, él es cardiólogo del Colegio Médico de Tepatitlán y bueno, nos hace el favor de recibirnos en su consultorio. Doctor, muchas gracias. Bienvenidos, gracias por la invitación. Vamos a hablar de una enfermedad que es ahora sí que muy, muy, muy común en nuestro medio y en México y diríamos en el mundo, ¿verdad, doctor? Sin duda alguna. El síndrome metabólico. Doctor, ¿en qué consiste esa enfermedad? Bueno, como por definición dice, el síndrome llena una serie de requisitos, signos y síntomas, que en este caso el síndrome metabólico, por definición, hace poco tiempo la Federación Internacional de la Diabetes, sí, un organismo muy reconocido en el mundo, definió el síndrome metabólico con cinco padecimientos o alteraciones o trastornos metabólicos que se reunirían para hacer el diagnóstico. Sin embargo, con tres que reúna un paciente ya podremos hablar de síndrome metabólico. Lo que aquí me parece muy importante puntualizar es la obesidad. La obesidad forma parte necesaria, es una condición sine qua non para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Si no existe obesidad, pues no podemos hablar de síndrome metabólico. ¿Digamos que la enfermedad empieza con obesidad? No necesariamente. Okay. Porque las otras cuatro condiciones pueden ser, son de hecho, tener triglicéridos elevados, arriba de 150 miligramos por decilitro, o puede tener presión elevada, no necesariamente hipertensión, sino lo que ahora ya conocemos como prehipertensión, arriba de 130 la sistólica, o la alta que dice la gente, o 85 la baja o diastólica. 130, 85 o mayor, no necesariamente es diagnóstico de hipertensión. El colesterol bueno que dice la gente, las HDL, el colesterol HDL o bueno, que sea menor de 40 en el hombre o menor de 40, de 50 en la mujer, perdón. Y pues estas condiciones, HDL bajo, triglicéridos elevados, hipertensión o prehipertensión, diabetes o prediabetes y la obesidad. Serían las cinco condiciones que harían, en este caso, pues el diagnóstico completo del síndrome metabólico, ¿no? Y usted en su población, en la población que atiende, ¿qué tan relevante es los pacientes que ya vienen con,
con presión alta y que además tienen el síndrome metabólico. ¿Qué tanto afecta? Bueno, la población es muy alta, ¿eh? Probablemente el tipo de paciente que yo veo, sí. Seguramente de cada 10 pacientes, 7 u 8 podrían reunir requisitos para síndrome metabólico. O sea, obesidad más dos de los otros cuatro factores que mencionamos, sí. ¿No? Por eso es que estamos precisamente con usted tratando esto, porque ahora sí que de todos los pacientes cardiópatas o que tienen alguna enfermedad cardiológica, pues tienen también esa enfermedad. Entonces, doctor, ¿qué recomendaciones da en relación a esta enfermedad? Bien, conmigo vienen pacientes pues que ya han sido tratados por sus médicos de confianza, sus médicos de cabecera, médicos familiares o algún otro especialista. Sin embargo, pues ya cuando viene el paciente conmigo, pues realmente el paciente, la gran mayoría desgraciadamente, pues ya viene con prediabetes o diabetes, prehipertensión o hipertensión. Es ya afortunadamente muy frecuente que hasta el mismo paciente vaya a un laboratorio, que no es lo ideal, pero ellos mismos se miden colesterol y triglicéridos. Pero yo siempre hago énfasis en los pacientes, es decirle, no solamente el colesterol total es adecuado para hacer un diagnóstico y tratamiento. Hay que saber cómo está el bueno y el malo, vamos a llamarlo así para entenderlo más fácilmente, ¿no? Colesterol bueno, HDL, colesterol malo, LDL. Hay otras partículas que para el caso, bueno, en este momento no hablaríamos de ellas, pero eso sería lo primero, ¿no? Tómese la presión con su médico, hágase una prueba de diabetes, una prueba de glucosa en ayunas, no debe ser mayor de 100 miligramos por decilitro, porque mayor de 100 y menos de 126 miligramos se considera prediabético el paciente, pero ya entra para el diagnóstico de síndrome metabólico. Arriba de 126 miligramos, según la Asociación Americana de Diabetes, ya se considera diabético. Entonces, ¿qué le digo al paciente? Bueno, hay medicamentos para todo este tipo de problemas, sí los hay, más sin embargo, lo ideal sería que no llegáramos a esto. Sí. Prevención, es lo menos caro para el paciente, lo menos caro para una institución o para un país en su sistema de salud, y volvemos a lo mismo que hemos hablado siempre, dieta y ejercicio. Sí, es una enfermedad como consecuencia del estilo de vida en la actualidad. Sin duda. Y seguramente muchos pacientes que están en el ¿sí? prediabético, prehipertenso, o con colesterol bajo, el bueno y elevado el malo, y triglicéridos elevados, seguramente si el paciente hiciera fácilmente 30 minutos de ejercicio, no se necesita ejercicio ni ningún tipo de deporte extremo ni de alto impacto, caminar. Sencillo. Caminar, ¿verdad? 30, 40 minutos, es lo que se considera que metabólicamente no quema un gran número de grasa, pero desde el punto de vista de que le cause un beneficio al corazón y a la circulación coronaria, o sea, las arterias que llevan sangre al corazón, sí es mucho más importante el impacto. Quizá no tanto para bajar de peso, o sea, ya sería otro tipo de plática, de cómo manejarse un paciente que queramos que baje de peso, pero si queremos que estas condiciones se controlen más fácilmente, con menos medicamentos o aún sin medicamentos, dieta y ejercicio. Bueno, doctor, y entonces, si es una enfermedad relacionada a los gorditos, ¿todos se deben de preocupar de que van a desarrollar esa enfermedad? Bueno, aquí es muy importante lo que me pregunta, doctora, porque en términos generales, la cintura en el hombre no debe pasar de 90 centímetros y la cintura en la mujer, 80 centímetros. Por cuestiones de hormonas sexuales, tiende a acumularse la grasa en la mujer en la cadera y en el muslo, y en el hombre, en el abdomen principalmente. Lo que nos preocupa no es tanto que nos vean la lonjita, ¿no? El problema es la grasa intraabdominal. La que está dentro de la cavidad abdominal, porque, hay que decirlo, actualmente se sabe bien, el adipocito es una célula que secreta, arroja sustancias deleterias, peligrosas para el organismo, no una ni dos de tres, son cientos de sustancias, ¿sí? Cientos de sustancias, todavía no se acaba de estudiar el adipocito, pero sí sabemos que no es porque se vea bonito o feo el paciente, es cuestión de salud.
Okay. Los que se hacen la liposucción, las que se hacen la liposucción, bueno, no es una solución al problema. El adipocito puede, los adipocitos que se quedan pueden expandirse, pueden esponjarse, vamos llamándole así, uh-huh. y pueden seguir secretando sustancias deletérias. Uh-huh. O sea, desde el punto de vista de salud, uh-huh. Eso no le quita el riesgo al paciente. Uh-huh. Entonces, los gorditos, sobre todo los niños, tenemos que cuidar a los niños. Antes los niños, ya lo habíamos comentado quizá en otra plática, el niño Gerber, gordito, cachetoncito, panzoncito. Sí, estaba muy abrazable, ¿no? Ajá. No, y siguen estando abrazables. Sí. Pero son niños que ya no se consideran que sanos. Ya están son niños que van a tener problemas serios Ajá. en la edad adulta. Ajá. ¿Sí? Niño gordito, adulto o enfermo. Hay que enfatizar al público en general que es una enfermedad que ahora sí que es relacionada al estilo de vida y está en las manos del paciente precisamente el modificar que se vayan a enfermar o que vaya a progresar pues a mayor complicaciones. Así es, ¿le gustaría mencionar o hacer ahora sí que una recomendación final para el público? Como siempre, Ajá. si un paciente es sano, entre comillas, sí. Debe de hacer una visita con su médico mínimo cada año. Mínimo cada año. Uh-huh. Esa es una. La otra, hablando estrictamente de síndrome metabólico, pues es relativamente sencillo hacer el diagnóstico, ¿no? Sí. Uh-huh. Hombres, cintura arriba de 90, mujeres arriba de 80, se considera obesidad. Uh-huh. Y así entramos en índice de masa corporal, su médico la orientará mejor, ¿no? Uh-huh. Pacientes en sangre, en ayuno, medir colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, uh-huh. triglicéridos. Uh-huh. Tomar la presión arterial, uh-huh. medir glucosa en ayuno. Okay. Relativamente sencillo hacer el diagnóstico, su médico sabe hacerlo, uh-huh. su médico de confianza sabe hacerlo y pues hay que actuar en consecuencia, ¿no? Sí. Hay que actuar en consecuencia porque imagínense, si estamos diciendo que el 30-35% de los jaliscienses son hipertensos y de 2-15% son diabéticos, imagínense si metemos los prediabéticos y los prehipertensos. No, pues ¿a cuánto se nos va? Se nos va desde el punto de vista estadístico sí. y de porcentaje. Ajá. Entonces quiere decir que una gran parte de la población estamos a peligro. Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos, doctor. Muy enriquecedora su plática y esperamos nos siga ayudando pues con estas cápsulas de salud. Estamos para servir. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Thank you.